Una experiencia única. Tres países por conocer y 300 jóvenes dispuestos a descubrirse a ellos mismos. En la expedición, 43 países. Y en las mochilas, enormes ganas de pasarlo bien. Esto es Ruta Quetzal, el encuentro de dos mundos 500 años después. 7 expedicionarios en una aventura que cambiará sus vidas. Hoy en Ruta Quetzal, un largo viaje en tren desde Divisadero a la costa del Pacífico. Y en el trayecto, Dalila de Brasil nos confiesa su amor por un rutero español. Esta mañana nos han despertado los titiriteros que vienen con nosotros muy muy temprano, porque como ha sido la última mañana que hemos pasado en Divisadero, teníamos que ir a coger el tren en la estación. Ay, pues ahorita con unos minutos ya estamos a punto de subirnos al tren que nos va a llevar a Los Mochis. Y pues es una experiencia muy bonita, ¿no? Porque vamos a ir por la Barranca del Cobre, que es la que recorrimos ayer. Y pues vamos a ir viendo escenas que pues, son únicas, ¿no? En todo el mundo. Sí, es la primera vez que yo voy a viajar en tren. Y es mucho emocionante, emocionante. Es un extraño lugar en donde el hambre se ve como un gran circo en acción. Vamos para allá. A ver, nos ha tocado el último vagón, espero que no esté muy lejos. Muy encargados, mirad la comida que nos van a dar hoy. Una lata y una tortita. Normal que me compré patatas, que si no, las fallé. Era un niño que trabaja finge, lanzando pelotas, a vivir. Solo es otro mal payaso. Y tenemos la suerte de tener todo este tren para Ruta Quetzal. Aquí vamos a ir hasta el Mar de Cortés, hasta Los Mochis. Vamos a hacer el último camino de cabeza de vaca, en vez de a pie como él, en un cómodo tren. Nos han dicho que nos tenemos que poner todo el dinero, porque si no, nos lo pueden robar. Alex, cuéntale lo del Valle de la Fruta, el triunfo de ayer. ¿Qué? ¿Eh? El Valle de la Fruta es una cosa que es... No vamos a hacer... Es como una oración tarahumana. Si no está el grupo entero no se puede hacer nada. Pero triunfó, o sea, fue... Y así pues esta ciudad. Ha habido un derrumbe, están lloviendo, es unas lluvias torrenciales, el Chepe se ha quedado. Solución, ir andando con todos, además lo han pedido ellos, hasta que veamos el derrumbe, a ver si podemos ayudar y ayudamos a quitarlo. ¡Qué fuerte! Nos han hecho bajar del tren porque nos habían dicho que había un derrumbe y nada, nos hemos puesto a andar por la vía todos juntos ahí, que bueno, no ha estado mal, ha sido divertido y al final parece que se había solucionado, que no había habido tal derrumbe, sino que era para que viéramos un poco la vía desde por donde pasa el tren. Iván, venimos todos para acá, vamos, por favor, padre, cuando el tren esté totalmente parado, subimos,
cada grupo a su vagón, a su coche, y confirmamos grupo de monitores. Que está viniendo por aquí, hola, hola, tren, hola. Você via paisagens muito lindas, as paisagens. Quando passava pela ponte, você ia, ai meu Deus, será que a gente vai cair ou não? Só uma parte que apareceu o rio com uma cor característica, só que não do rio Amazonas, mas de um rio também com águas barrentas, me recordou assim, ó, aquele rio parece com aquele outro, sabe? Eu fui lá na frente do trem com o maquinista, né? E a gente foi lá e vendo como é que se maneja, fazendo perguntas, né? A maioria das vezes o Tino perguntava, né? A gente só tava assim, é bem legal você ir lá na frente, ver as coisas antes que os outros, né? Antes dos outros verem, assim. Então dá mais uma emoção, parece que é você que tá lá levando aquela máquina enorme. E assim, foi bem legal, foi bem legal. ¿Qué dices? ¿Dos kilómetros? Casi a los 2 kilómetros. ¡Qué fuerte! Estamos escribiendo la última crónica de la Ruta Quetzal para las páginas digitales del país. Entonces, al grupo 4 le ha tocado escribir las últimas crónicas, los pensamientos y los sentimientos que cada una de las personas del grupo siente. A estas alturas del viaje, todavía recuerdo el primer día como si fuera ayer. Mis primeras impresiones sobre la gente, mis temores hacia lo desconocido y mil cosas más, que se te pasan por la cabeza. Esta ruta que comenzó hace ya 44 días y que está ya en su recta final. Dicen que todo lo bueno llega a su fin. Bueno, en parte sí y en parte no. Sí, porque empieza la cuenta atrás. Ya se acabaron las dos cifras y empezamos con el 9, 8, 7, 6. Porque de seguro que muchos de nosotros no volvemos a vernos, porque volvemos a la comodidad de nuestro hogar, a nuestra rutina. Pero esta ruta no se termina, y no se va a terminar nunca para muchos de nosotros. ¿Cómo olvidar el camino recorrido, esos abrazos de tan buenos amigos, esas palabras que hacen nacer las sonrisas más sinceras? Dalila de Brasil sube por primera vez al tren y allí descubrimos su amor secreto. En números. En México se recorrieron un total de 3.100 kilómetros. Umas poltronas enormes que eu imaginava que talvez assim, nós fôssemos viajar de trem, só que não seria com as poltronas tão assim, agradáveis de se sentar. Então a primeira impressão ficou e eu gostei pra caramba. Um garoto que, assim, eu não conheci ele de primeira logo, né? Eu vi ele umas vezes passando, eu só seguia com o olhar, só seguia. E assim, eu fui me interessando, né? Me interessando mais por cima, não profundamente, né? Se ela me dizia, não digas nada, eu não tinha por que andarlo dizendo os quatro ventos. Antes eu achava ele muito bonito, mas tá aí, era só. Mas aí eu passei a olhar muitas vezes, olhei a primeira vez, olhei a segunda, aí pronto. Pero ele estava dando vueltas hace mucho tiempo porque ela me decía que sí, que se me ocurría. A ideia seria a gente sentar num vagão em que tivesse, assim, a expedicionários que se interessassem por poesia. No começo foi isso, né? A ideia era essa. Só que não deu certo, tá? E, assim, sem mais nem menos, surgiu outra ideia, que seria a da entrevista, né? De sair entrevistando os expedicionários. E tá, então eu gostei da ideia, né? Até porque ia ser bem legal.
Estamos ahora en un viaje muy, muy, muy cansativo y ahora vamos a entrevistar a Johnny, un amigo mío que gusta de Amazonas, ¿no? ¿Y ahí qué tal, Johnny? Estupendamente, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Y usted? ¿Cómo va el viaje? ¿Pensando mucho, cantando mucho, tocando mucho? Va muy bien, hoy es uno de los días más bonitos del viaje. Yo fui entrevistado. Entrevistei alguns antes de chegar no ponto, né? Fui entrevistando. Olá. Na hora de chegar lá, né? Então, assim, fiquei super tremendo, tremendo. O que eu ia falar? Bueno, este... ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Guille. Guille. ¿Qué está haciendo ahora? Aquí viendo a una amiga del diario. Ah, sí. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa sobre el tren? Me ha aburrido mucho, y otro lado no me pasó el tren. Estamos todos mareando ahora, ¿no? Hasta luego, muito obrigada. Muito obrigada em português. Eu sou brasileira. Córdoba. Tá super nervosa. Vamos. O que eu ia perguntar, né? Não tinha nada a perguntar. Eu não conheço o garoto. Meu Deus, eu fiquei assim, sabe? Então, eu fiz cada pergunta idiota que eu me arrependo até de ter perguntado. Ah, meu, tanta coisa pra perguntar, fui perguntar aquelas perguntas bobas. A primeira vez não deu certo, tivemos que retornar. E pra retornar, eu inventei uma história pra ele, dizendo que não, que a parte dele tinha dado errado, que a gente tinha que refazer a parte, né? Senta para allá. E vamos, e vamos, e vamos. É a última. E como se chama? Guille. Guille, de onde eres? De Córdoba, de España. E o que está fazendo agora? Va a estar, como quedan 7 días nada más, para estar escribiendo a una amiga, para que se acuerde de mí. ¿Y tú vas a extrañar la ruta que...? Claro. Te deseo muchas felicidades, que usted así participe de varios otros asuntos. Y muchas gracias por todo, ¿viste? Bueno, y así, estoy terminando ahora una entrevista con Guille. Mucho placer, mucho gusto. Yo soy brasileña, yo no hablo muy bien español, pero bueno, no importa nada. Muchas gracias y ya. Foi bem legal, né? Os últimos momentos, né? E acabou aí. Que pena. Ela despediu a seu amor. Não quero volver à realidade, aunque de hacerlo. Não quero pensar em la despedida. 52 días son muchos al principio, pero ahora que ya han pasado, solo me parecen un cúmulo de recuerdos agradables. Cuando a la ruta se la llama Universidad Viajera, no se equivocan. Mis profesores, tanto monitores como compañeros, me han enseñado cosas como la importancia sobre la amistad y el amor. Lecciones que nunca olvidaré y que marcarán por siempre todos mis actos. Gracias, Ruta Quetzal. Muito bem, até agora foi super legal, gostei muito. Eu acho que foi a melhor viagem que todas, foi a melhor, foi a de trem. Eu gostei muito, foi muito boa. Elianet, de México, recibe una visita muy especial. Solo en el olvido,
con su espíritu. Sola en el olvido. Sola con su espíritu. Después de una semana en México, lo que veo es que hay México muy distinto. No es lo mismo San Blas, donde estamos ahora, que el México que dejamos en la frontera, que el México de la Catarata de Basaseachi. Son Méxicos distintos. ¡Grupos completos! Hemos estado viendo un poco lo que es San Blas. Y hemos estado por las tiendas de por las calles, ¿no? Me he comprado un helado y luego hemos estado regateando con unas pulseras y nada, hemos estado comprando recuerdos y tal. Estamos aquí en San Blas, pues la zona me está gustando mucho, la gente un montón, o sea, la gente muy simpática y muy amable, más de lo que yo me esperaba, los niños incluso también. Este es más el México que se conoce, es impresionante. Vas por las calles y es como vivir una película, el México de las canciones, el México de los mariachis. Este es el México que me esperaba, que me gustaba encontrarme y que he encontrado. Pues luego Marisa y yo estuvimos revisando las pulseras que acabamos de comprar y nada, resultaba que nos habían dado dos de más, pero las devolvimos y no pasó nada. Pues no nos dimos cuenta de que nos estaban grabando. ¡Bórralo! ¿Lo has escuchado? Quería confirmar si iban a venir o no. Les llamé por teléfono y ya me dijeron que probablemente, que lo más probable era que sí. Así que los esperaran y estuve ahí toda la mañana esperando a ver cuándo llegaban. Y ya lo primero que veo es a mi hermana y salgo corriendo a encontrarlos y ya me puse a platicar con ellos. ¿Se pasó algo de España? ¿Qué le ha parecido? No, ella nada más ha hablado, desde que llegó. No lo dejaba hablar a nadie, qué pena. Nuestra preocupación nada más era saber cómo se encontraba de salud. Ya lo vimos bien, pues ya. Ya está. Pues, se puede quedar otros dos meses más por ahí. Fue más emotiva la bienvenida que la despedida de nuevo, porque pues... Prácticamente me quedan pocos días en la ruta y ya el viernes voy a estar con ellos. Vamos a ir. Ok, los veo el viernes. Si Dios quiere, voy a ir por ti. ¿Vamos a ir por ti? Oye, otra vez. Nada, nada de... Bueno, esa mañana fuimos a bañarnos al Pacífico, pero a mí mi monitor Iván me había castigado porque el día anterior me había saltado una conferencia y no me pude bañar. Ya hasta la una, vamos a bañarnos o a hacer un poco lo que queráis. Importante, Hay que estar vigilando las mochilas, que nos va a ayudar Ale, ¿vale? Gran voluntario para vigilar las mochilas. Pero todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Y ya no solamente el hecho de que no me dejara bañarme, sino sobre todo que me echó la bronca y me dejó en ridículo delante de todos mis compañeros. Cada vez que intenté hablar con él, me ha dado evasiva si no ha querido. Sí, ahora también lo pretendo, a ver si quiere que hablemos y me explica y tal. Porque luego si voy a estar castigado todo, me paso todo por el forro y hago lo que quiero para que me sigan castigando más y pasar el castigo y como una especie de plan rotativa. ¿Me puedo bañar? Cámbiate, venga, que un baño se queda. Que me van a dejar darme un bañito aquí en el Pacífico, por fin. La gente ya se bañó, yo era el único que no. Y nada, a ver si luego hablo con Iván y se solucionan un poquito las cosas para no estar de mal rollo, ¿no? La ruta que sale a este pueblo de San Blas. Les deseamos una feliz estancia y esperamos que disfruten de este hermoso océano Pacífico.
México y de todo lo que esta bellísima tierra tiene por ofrecerle. Y ahora, a bailar. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. 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 Así todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza, un movimiento sexy. Pues Ale estaba bailando como que... bailando demasiado así con todas las chicas, ¿no? Y eso. Y de repente vino así a bailar conmigo y claro, por la forma de bailar que tenía, pues me di cuenta que no estaba saliendo con Arancha. Le dije, oye Ale, ¿qué pasa? ¿Que has cortado con Arancha? Y me dice, ¿cómo lo sabes? Y digo, no sé, pues por tu forma de bailar. Y dice, no, llevo bailando así toda la tarde, pero acabo de cortar hace 4 minutos. Digo, ah, entonces ya sé por qué he cortado contigo. Por tu Arancha. Sí, porque él se acercó a hablar con ella, ¿no? A bailar con ella y que ella le dijo, Alex, ya no es lo mismo, lo dejamos. Y él que se quedó así un poco así y al minuto se puso a bailar con otras, o sea que no creo que le importara mucho. Bueno, en la fiesta lo estábamos pasando muy bien, pero a mí se me hizo un poco dura, ¿no? Porque fue el mismo día que Arancha me dejó. Pero bueno, había que intentar que no se notase mucho, ¿no? Y a bailar. Ya desde que ha cortado con Arancha, pues otra vez viene a hablar conmigo, no sé qué, no sé cuánto. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven. En el próximo Ruta Quetzal nos bañamos rodeados de cocodrilos. Y Mónica de España comparte unas horas con una familia mexicana. Quetzal 2000 ha sido posible gracias al apoyo de BBVA, una producción de Dos Mundos TV News para Discovery Kids América Latina.